Coméntenos, en principio, ¿cuál fue el inconveniente que tuvieron con el inicio de este año? Bueno, nosotros pertenecemos al CEN35, la carrera de Tecnicatura en Bibliotecología, la cual estamos en segundo año y se dicta de manera semipresencial. Nosotros empezamos el año pasado con esa modalidad. O sea, venimos una semana y la otra la hacemos virtual a través de un campus por internet. Nosotros, como los chicos que están en tercer año. Este año nos encontramos con la novedad que empezamos a cursar y nos dicen que el Ministerio pretende que la carrera se haga totalmente presencial. Lo que nos parece un abuso, una falta de respeto, una irresponsabilidad por parte de la institución o de quien sea que se encargue de eso, porque nosotros nos inscribimos con una modalidad y no nos pueden venir a cambiar ahora a mitad de la cursada. Nos perjudica a nosotros, perjudica a los profesores de la carrera, perjudica a los chicos que tienen materias que recursar y se les superponen más materias con el tema de que ya no pueden cursar los dos años, digamos, primero y segundo semipresencial. Y bueno, y con lo que cada uno avanzó hasta ahora, con su trabajo, su familia, dejando, estudiando, no podemos perder la carrera ahora. Entonces queremos una solución y pronta. ¿Ya han tenido algún tipo de reunión con los directivos? ¿Qué le han dicho? Tuvimos reunión con el vicerrector Gómez, con la coordinadora de la carrera, y ellos nos dijeron que estaban en tratativas, que estaban haciendo lo posible para que no perdamos la semipresencialidad. Pero mientras tanto nos tienen como medio a la deriva, un día tenemos clases, otro día no, no sabemos bien qué hacer, entonces lo que nosotros queremos es una solución rápida. Otro tema que surgió es la falta de infraestructura, ¿es producto de este cambio de modalidad? No, eso se viene trabajando desde el CEN, según lo que tenemos entendido nosotros, debido a cómo se incrementan alumnos de diferentes carreras, bueno, eso se viene trabajando según lo que nos dijeron constantemente, ¿no? Nos van ubicando de manera que se van organizando, digamos, se va organizando el CEN. Pero más que nada nuestra problemática es el tema de la semipresencialidad. Según el señor Gómez nos dijo que hay una ley que dice de que esta carrera y otra carrera que también se está haciendo semipresencial se pudo haber dado así, semipresencialmente. Entonces como que sentimos que nos están tomando el pelo como alumno, digamos, porque nos perjudica mucho. Porque el año pasado teníamos entendido que una semana cursaba primero, otra semana segundo, y así, secuencialmente, ¿no? Y debido a eso, muchos priorizamos algunas materias y dejamos otras por cuestiones de cada uno personales, ¿no? Y bueno, y ahora nos encontramos con esta situación y nada, queremos una respuesta. El señor Gómez nos comentó que el jueves tienen una reunión con el ministerio, pero que nada estaba seguro. Y nada, pero mientras tanto nos tienen dando vuelta que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, nosotros estamos, la verdad, muy frustrados y bueno, esa es la situación, más que nada. Mónica, ¿alguna medida que puedan tomar los alumnos en los próximos días? ¿Han analizado? Y nosotros por el momento nos estamos reuniendo con el centro de estudiantes para asesorarnos mejor con ellos. Y bueno, y el grupo de alumnos estamos firmes ahí juntos para realizar las medidas que tengamos que hacer. Muchas gracias, esperemos que su reclamo llegue a buen puerto. Gracias a ustedes.